Hola, qué tal gente de éxito. Listo para la parrilla. Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 967 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita curso de podcast gratis.com. Muy contento porque nos visita desde Lima, Perú, José Manuel Vilela. José Manuel, ¿listo para la parrilla? Listísimo. José Manuel Vilela es fotógrafo, filmmaker y productor de medios audiovisuales, cofundador de Segura y Vilela. Actualmente desarrolla el material audiovisual para los concursos de la organización Miss Perú. Y Miss Universo Perú. José Manuel hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso de ti. Queremos conocerte un poco más hoy hermano. Muchísimas gracias por la invitación Alex. Como ya lo comentaste, yo soy fotógrafo y filmmaker. Trabajo actualmente para la organización de Miss Perú. Para los certámenes más importantes como lo son Miss Universo. Miss Grand International, Miss International, Miss Supernational. Y así tiene varios concursos. Yo básicamente me encargo de generar todo el contenido audiovisual para todos estos concursos en cuanto a los requerimientos que quieran de sus fotos, de sus videos, etcétera, ¿no? De hecho que también tengo otros trabajos por ahí que van más relacionados a lo que son moda, pero principalmente y a lo que me dedico hoy más en día es a lo que es las organizaciones de mis Perú. Ahora, antes de entrar aquí en tu jornada, José Manuel, de emprendedor, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano, cuál era ese plato? De hecho que sí, en mi memoria tengo dos platos principales, uno en realidad es un plato de comida y el otro es una bebida. En cuanto a plato de comida, yo recuerdo que siempre para mi cumpleaños le pedía a mi abuelita que me preparara papa rellena. No sé si lo habrás probado alguna vez. Yo he probado las papas a la guancaína. No sé si son. Eh, son, distintas, son, son distintas. Son distintas. Son distintas. La papa rellena es un plato típico de acá y está relleno de carnecita, está relleno de varios ingredientes así. Y nada, es un plato que siempre le pedí a mi abuelita que me lo hiciera para mi cumpleaños. Y el otro plato que en realidad es una bebida es el ponche de huevos con cerveza negra, que es algo que mi papá me hacía de, de pequeño cada vez que entrenábamos y me decía: con este ponche vas a tener un montón de fuerza. Y es como que esperaba siempre los fines de semana que es donde pasaba más tiempo con mi papá para que me los hiciera. Oye hermano, pero por favor si me puedes compartir esa receta, me encantaría <laughs> probarla ponche de huevos con cerveza negra. Me llama mucho la atención hermano. Ahora aquí entrando en tus venas de emprendedor, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, lo mío, mi fortaleza, mi área de genialidad es esta específicamente. ¿Cuál sería? Dentro de la rama de fotografía que es... Definitivamente lo que más, más, más me dedico, más que lo que es filmmaker. Yo considero que mi mayor fortaleza son los retratos. Los retratos, siento que me he dedicado tanto porque he hecho muchas fotografías de maquillaje, muchas fotografías de rostro, que considero que es mi mayor fortaleza y esa es lo que tengo más técnica. Lo hago muy rápido y ya, ya me conozco para poder descubrir los, los ángulos de los rostros, la iluminación y todo ello. Estoy rodeado de, de fotógrafos, tengo dos hermanos fotógrafos profesionales y aparte de eso, miles de emprendedores que están creando fotografía para sus redes, para sus páginas, creando sus historias en las redes sociales y todo eso. Y tú que eres un profesional en esta materia. ¿Hay algo específico que tú quisieras decirles que hagan y que dejen de hacer lo que no deben de hacer porque no funciona? Y otras que... No estamos haciendo que deberíamos incorporar de una vez en nuestras técnicas, sin ser un fotógrafo profesional, pero algunas medidas específicas que debamos tomar en cuenta a la hora de, de crear nuestros propios retratos, nuestras propias historias. Sí, de hecho que sí. Lo primero... Es que no se limiten. Yo creo que cuando uno es fotógrafo y empieza, muchas veces no tiene los recursos en cuanto a equipos, ¿no? Porque suelen ser muy caros, definitivamente. Esto no es una limitación. Uno puede trabajar con la luz natural, la luz del sol, haya o no haya sol, se puede trabajar como yo inicié, ¿no? Yo me inicié sin equipo, sin nada y trataba de trabajar con lo que tenía a la mano. Ya sea la luz del sol, por ahí tenía un foco en casa y trataba de siempre jugar con eso y es la manera más adecuada, al menos que a mí me funcionó para poder empezar a desarrollarme y crear más. Ese es mi primer consejo y mi segundo consejo que considero que es el que no deberían de hacer o deberían tener más cuidado es con el tema del retoque. Yo principalmente sí me he educado bastante para poder empezar a retocar mejor porque de hecho que en un comienzo consideraba que no lo hacía dejaba como que la piel sin textura por completo y los dejaba muy muñequitos de cera y luego me di cuenta que en realidad el tema de la piel es algo muy 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 importante entonces a veces trabajar menos es mejor entonces hay que saber cuándo parar por ahí súper importante gente de éxito ahora háblanos un poquito de tu modelo de negocio quién es el cliente perfecto sé que estás en las organizaciones de, de Miss Perú Miss Universo y todo eso pero si hay algún cliente algún avatar tal específico que manejas y cómo generas ingresos hoy show me the money cuáles son esas líneas de entrada cómo funciona cuéntanos un poquito de esa parte para mí todo el tema de certames de, de belleza en particular es algo que yo nunca preví en, en mi mente en mi destino por así decirlo fue algo que llegó y yo simplemente lo abracé y lo tomé como una gran oportunidad y es algo a lo que hoy en día me dedico. Y de hecho que mi, mi modelo de negocio va por ese lado. Las candidatas, los chicos, porque también hay candidatos para certámenes de belleza masculino, que quieren ir y realmente dar como que una muy buena imagen. ¿no? Entonces mi modelo de negocio va hacia ellos definitivamente, hacia ese nicho. Entonces es algo que a mí me sirvió. Es algo que yo dije, ok, acá está como que mi modelo de éxito definitivamente, me dediqué básicamente a eso porque hay muchos fotógrafos que se dedican solo a bodas, hay muchos que se dedican solo a un tema gastronómico, muchos que se dedican solo a un tema de familias, retratos, mascotas, etc. Pero mi modelo de negocio lo encontré hacia los certámenes de belleza y como te digo, abracé todo esto y me dediqué básicamente solo a ello y es como ya he empezado a, a formar mi éxito y a lograr mi éxito, ¿no? Y a formar eh, también ese negocio, ese emprendimiento. Ahora, como emprendedor, José Manuel, estoy seguro que has tenido unos cuantos eurekas, mo momentos ajá. Uno en particular que recuerdes algo que no sabías y de repente tuviste un eureka como emprendedor. ¿Cuál sería? Yo creo que va un poco más con el tema emocional. Nosotros, como fotógrafos, siempre vamos a estar lidiando con los comentarios, ¿no? Cuando uno publica una foto, cuando tiene un trabajo y alguien lo publica, generalmente, si no. No sale tan bien esta persona. No critican tanto a esa persona. Siempre que dicen, qué mala foto, qué mal fotógrafo, ¿no? Entonces yo creo que uno siempre tiene que estar seguro de su trabajo, seguro de su talento, seguro de las capacidades que tiene y siempre obviamente con la, con la idea de que siempre uno puede mejorar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí... Cuando era, en un inicio a mí me fallaba mucho esto, es como que por ahí leía comentarios, ah, no, qué fea foto, o qué mal fotógrafo, y, y a veces me deprimía, me sentía mal, dudaba mucho de mí, pero poco a poco con, con la madurez y con el trabajo que he ido logrando, definitivamente esto ha ido surgiendo, ¿no? Entonces sí le diría como que las personas que están iniciando, que es un proceso, que es un camino, a veces un largo, a veces un poco más corto, pero que siempre confíen y sepan de que su trabajo va a ir mejorando si ustedes lo practican más. Ahora como emprendedor el, el momento más amargo que has vivido, o sea el reto más grande que has enfrentado o el bajonazo, porque forma parte de esto del emprendimiento esos momentos sabrosos y amargos. En el caso tuyo de los amargos uno que recuerdes y la mayor lección que te quedó. Me acuerdo claramente fue hace dos años y me tocó de un momento a otro fotografiar a una persona muy mediática aquí en mi país y considero que no estaba preparado, no estaba preparado ni psicológicamente, ni en cuanto a equipos. Y me acuerdo que esta persona, cuando empezó a, a fotografiarse, es como que quería las fotos súper rápidas quería las cosas así súper veloces decía ya 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 hice esto ya hice lo otro ya tenemos la foto y es como que definitivamente no teníamos la foto porque no teníamos ni la luz que yo deseaba en ese momento tal vez haber querido por temas más económicos definitivamente de más preparación y estaba como que muy nervioso todo el tiempo y al final el resultado no salió como ni yo lo quería ni como esta persona que te digo era muy mediática y tampoco lo quiso entonces igual fue muy amable conmigo me dijo las cosas mira sabes que no funcionaron igual gracias por esto y todo pero definitivamente emocionalmente a mí me bajoneó totalmente y dije como que oh Dios no puedo creerlo una persona tan importante y no llegué al, al nivel que se requería no exacto pasó el tiempo dije no ya tengo que salir de, de esto porque fue un, una caída bastante grande. Y nada, lo primero que hice fue ponerme a trabajar, trabajar, trabajar para conseguir estos equipos que sí requerían para poder tener esa calidad que requería esa persona. Y yo estoy seguro que si hoy en día me vuelvo a encontrar con esa persona en un trabajo, yo estoy seguro que sí voy a cumplir con sus, sus estándares en cuanto a trabajo. Ahora, como lección en particular, ¿cómo resumirías que fue la mayor lección que te quedó de ese impasse, de ese momento, de esa vivencia con esta persona? Podría decir de que tengamos calma en que las cosas pasan por algo y que a veces el momento que nosotros creemos que puede ser no necesariamente es ese momento y que siempre van a haber oportunidades en la vida. Porque recuerdo que, si bien es cierto, fallé en esa ocasión, me levanté después y vinieron otras oportunidades con otras personas que sí salieron más satisfactoriamente. Y entonces es eso, ¿no? Que sepan de que. El momento va a llegar. Definitivamente. Y mi gente de éxito, hay una curva de aprendizaje, hay una curva de adaptarse en todos los negocios. Por eso es que es tan importante, gente de éxito, después que decidas, que veas claro qué es lo que te quieres hacer, recuerda que cada desviación que haces genera otra curva de aprendizaje, otro tiempo, otros esfuerzos, otras habilidades. Entonces es importante tener esta claridad. Ahora, José Manuel, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos. Estás entre todas estas mises, estás en estos eventos internacionales, un momento sabroso que hayas vivido como emprendedor que te alegre la vida. ¿Cuál fue? Mira, recientemente podría decir que vivió uno de esos grandes momentos. Yo siempre, desde pequeño, me acuerdo, hay una revista acá local que se llama Somos. Y yo siempre la he visto. Desde muy pequeño, mi papá la compraba con mi mamá, lo comprábamos todos los fines de semana porque sale semanalmente. Y hace poco, gracias a la organización de Hecho de Miss Perú por, por el contacto también y la oportunidad, logré yo tener la portada de esta revista. Entonces, es como que toda mi familia, todas mis amistades me decían: Ay, no podemos creerlo, tu nombre sale ahí. Y todos compraban la revista. Y obviamente me felicitaron entonces, para mí, eso es como que un, un momento. ¿Y cómo se siente? Súper, súper bien. De hecho, hasta, hasta <laughs> lloré en algún momento porque dije: es que no puedo creerlo. Es, es una revista que yo de muy pequeño le he visto sin, sin saber que a futuros y mi nombre iba a salir ahí una de mis fotografías iba a salir dentro de, en la portada más bien dicho de la revista eso se llama un momento saboroso de emprendimiento ahora José Manuel ¿te gusta el picante? de hecho que sí me gusta mucho ¿verdad? bueno estás en el sitio indicado hermano porque ahora viene la ronda picosa y antes de continuar con la ronda picosa hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase. José Manuel, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da? No puedo delegar para que alguien más trabaje mis fotos, pero lo voy a hacer, es poco a poco. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea en la fotografía, en el filmmaking, en los productos o servicios online u offline, ¿quién sería? Se llama Hugo Comte. Una aplicación o una herramienta que sea de tus favoritas, que uses en tu negocio, que uses en lo que haces y que quieras recomendar a gente de éxito. Photoshop, Capture One. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Es un viaje para poder encontrarme conmigo mismo y empezar a crear mucho más. ¿Y el viaje es hacia dónde tienes un destino específico? Hacia. ¿El mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy? Ten calma que el momento adecuado va a llegar. ¿Tu hábito de oro? Podría decir que... Soy muy perfeccionista. José Manuel hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, somos el producto de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Verdad? Las cosas que hemos hecho, las que nos salieron bien, las que no nos salieron bien. Por un momento, imagina que todo se va, el negocio se va, pero te queda techo garantizado y comida garantizada y tienes que emprender nuevamente desde cero. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos en esta actualidad, en tu propio medio. ¿Qué harías en los primeros 30 días si José Manuel Vilela emprende nuevamente hoy? ¿Qué harías en esos primeros 30 días? Lo primero que haría definitivamente es... Ver qué tipo de fotografía no se ha trabajado tanto en mi país o en el, la localidad donde me encuentro. Lo segundo sería dirigirme completamente hacia eso y saber que me gusta, definitivamente. Si me gusta y sé que falta eso, pues empezar a trabajar en eso, crear un portafolio. No necesariamente con modelos, sino también puede ser con amistades, todo lo que tenga el alcance. Lo tercero sería tocar puertas, ya con un portafolio al menos por ahí. Podría ir tocando puertas, escribir. Hoy en día las redes sociales son tan presentes, todo el mundo tiene redes sociales, entonces tocar la mayor cantidad de puertas posibles y ahí algunas se van a ir abriendo. Gente de éxito, ahí está la receta completa de José Manuel Vilela. José Manuel, ¿cuál es la mejor forma que nuestra audiencia, gente de éxito, tiene para conectar contigo? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Pueden encontrarme en realidad por mis redes sociales, como Segura and Vilela, todo juntito o Segura y Vilela. Mayormente estoy muy, muy, muy conectado en Instagram que creo que es la, la mayor red social donde estoy como que más potente, más presente. Y un consejo, como les vengo repitiendo, es siempre calma, que el momento va a llegar y por favor sean muy constantes con sus sueños. Si realmente lo quieren, trabajen por ello. Si realmente lo quieren, gente de éxito... Haz la cuota extra, trabaja por ello. Ahí está José Manuel hermano. Qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito desde aquí, desde la ciudad de Mique, allá en Lima, Perú. Te envío un abrazo de oso, hermano, con toda la mejor vibra. Que no sea la última, será hasta la próxima. Definitivamente. Espero que, que vuelva a repetir. Sí, muchísimas gracias por todo, Alex. De verdad, un gusto poder estar contigo y conversar. Gracias mil, gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe José Manuel Vilela con B pequeña. Vilela, José Manuel Vilela, y tendrás acceso a las notas del episodio, sus recetas, sus redes, su página, todo lo que nos compartió en el día de hoy. Y si historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores hispanos con éxito en alguna parte del mundo hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor en el día de hoy. Si no lo has hecho unas haz clic en el botón de suscribirte, pero sobre todo llénate de inspiración, gente de éxito, los siete días de la semana. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo José Manuel Vilela y este. Servidor Alex Dalí Rizo. ¿vale? Mi gente de éxito, estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo. Únete a mi próxima clase Master sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase.